Bienvenidos, bienvenidas a la librería científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, situadas en el campus del CSIC, en la calle de Serrano 123 de Madrid. Como todos los años, desde Editorial CSIC celebramos el Día del Libro con un nuevo título de nuestra simbólica colección 23 de abril. Esta serie se centra en el mundo del libro y de la lectura desde una variada y rica diversidad de temas y perspectivas. En línea con la voluntad de difundir el conocimiento en abierto y sin restricciones, todos los títulos pueden descargarse de manera libre desde nuestra página web libros.csic.es, junto con una amplia selección de e-books gratuitos. Hoy presentamos el 18º volumen, cuyo título, extenso y sugerente, no pienses en un conejo blanco. Literatura, dinero, tiempo, influencia, falsificación, crítica, futuro, es una invitación a entregarnos a la lectura como refugio en los tiempos del hipervínculo, en la era del compulsivo consumismo electrónico y de la economía de la atención, que evoca ese conejo blanco siempre apresurado de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Como en años anteriores, la presentación de este nuevo título de la colección se realiza con la conferencia de su autor, en este caso, el escritor y periodista Patricio Prón, a quien agradecemos mucho su presencia en nuestra librería científica. Doctor en Filología Románica por la Universidad de Göttingen, ha obtenido relevantes premios literarios como el Juan Rulfo de Relato, el Cálamo, el Premio Jaén y el Alfaguara de Novela, entre otros. No en vano fue seleccionado por la prestigiosa revista inglesa Granta en el año 2010 como uno de los mejores escritores en español de su generación. Entre sus libros traducidos a 12 idiomas y publicados en más de 20 países, y ya verán que es un maestro de los títulos, se encuentran El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, del año 10. El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. La vida interior de las plantas de interior. Lo que está y no se usa nos fulminará, de 2018. No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. O el ensayo El libro tachado, prácticas de la negación y el silencio en la crisis de la literatura, del año 14. Un título muy apropiado también para esta celebración del 23 de abril. Patricio Prón es un colaborador habitual del suplemento cultural del País, Babelia, así como de revistas señeras como Letras Libres y Cuadernos Hispanoamericanos. Esta práctica ha sido, sin duda, también crucial para abordar, como hace en el volumen que presentamos hoy, la función revitalizadora de la crítica para contrarrestar las dinámicas económico-sociales que condicionan la literatura actual, ahogada por un crecimiento desproporcionado de títulos que, en el caso de España, por cierto, uno de los países del mundo con más títulos nuevos cada año, supera los 80.000 anuales, como un tributo a esa imparable maquinaria de los grandes sellos necesitados de novedades constantes. Unas novedades a las que ni las librerías, ni la prensa cultural y mucho menos la ratio de lectores pueden hacer frente con el necesario discernimiento crítico, ni siquiera con la velocidad de lectura al ritmo del conejo blanco de Alicia que prometen las técnicas y los entrenamientos para la lectura veloz. Frente a la ilusión de una velocidad liberadora y absoluta, propiciada por una tecnología y un capitalismo devoradores, frente a las consignas para la optimización del tiempo y de las capacidades del ser humano, Patricio Prón aboga por la lectura como forma de habitar un libro y de ser habitado por él, pero sobre todo como una fórmula para apreciar los libros y propiciar la ficción enriquecedora y audaz. Esta propuesta se canaliza indagando las relaciones entre el tiempo y la lectura, la sedimentación de las ideas, la generación de emociones y de experiencias. Así, en este breve ensayo, se habla de mercado literario y de concentración editorial, de la necesaria preservación de la bibliodiversidad, de los efectos de la precariedad de los profesionales vinculados a la industria editorial, autores, traductores, correctores, editores, de la tan actual cultura de la cancelación o de los influencers del libro. Y aborda estos temas para proponer que, frente a la vinculación de la literatura y la utilidad, nos deslicemos por la lectura de la mano de una crítica literaria realmente útil, sagaz e iluminadora entre los demasiados libros producidos por la industria editorial. Para terminar, me gustaría recordar que esta grabación se podrá consultar de una manera permanente en nuestro canal de YouTube, CSIC Divulga, junto con las de años anteriores. Muchas gracias, como siempre, a Mercedes Álvarez, a Mónica Fontella, a Enrique Delgado, sin las cuales no sería posible la celebración y la grabación de esta presentación. Y también, por supuesto, a Enrique Barba, quien se ha ocupado expresa y esmeradamente de la edición de este volumen. Tienes la palabra, Patricio. Bienvenido a nuestra colección y a nuestra librería científica. Muchas gracias.
Pura, gracias a todos quienes han hecho posible que esté yo aquí en el día de hoy. Gracias también a quienes van a tener la gentileza de escuchar en los siguientes minutos lo que es una serie de extractos de No pienses en un conejo blanco, el libro con el que tanto el CSIC como yo celebramos la cultura letrada, incluso en tiempos de crisis. Unos años atrás, el escritor estadounidense Lincoln Mitchell publicó en la revista Electric Literature una infografía cuyo tema era cuánto se tarda en leer determinados libros. A partir del cálculo de que una persona lee aproximadamente unas 300 palabras por minuto, Mitchell establecía que la lectura de Antígona de Sófocles le demandaría al lector algo menos de una hora. El Zorro de Cristal de Tennessee Williams, 1 hora y 15. El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, 2 horas con 62. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 3 horas y 54 minutos, etc. Electric Literature es uno de los ámbitos en los que con mayor frecuencia se habla de la relación entre literatura y velocidad en este momento. De hecho, poco después de la publicación de esta infografía, sus responsables volvieron sobre el tema proponiendo una lista de lecturas que requieren menos de una hora. El tiempo, sostienen, que toma esperar en la consulta del médico o tomar el subterráneo camino al trabajo. Leer La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe demanda, según Electric Literature, 21 minutos. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, 53 minutos. La gran muralla china de Franz Kafka, 22. La nariz de Gogol, 37, etc. Algo antes, la misma publicación había hecho una selección de 17 novelas que decían puedes leer de una sentada. Entre ellas destacaban Nocturno de Chile, Roberto Bolaño, El amante de Marguerite Duras, Hijo de Dios de Cormac McCarthy, Siempre vivimos en el castillo de Shirley Jackson y otros títulos. Una objeción posible a este cálculo es que es improbable que las 2,96, casi 3 horas que el lector invierte en la lectura de, digamos, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, tengan el mismo valor o las consecuencias para el lector que las 2,10 que destine a una habitación propia de Virginia Woolf, si alguna vez tropieza de alguna manera con este título. A falta de herramientas que permitan calcular la trascendencia que los libros tienen en nuestras vidas y el tiempo que estos nos acompañan tras su lectura, la incómoda vecindad de Woolf y Esquivel tal vez admita todavía otra matización, en este caso que trasciende a ambas autoras. Quizá un lector, poco sofisticado no tenga dificultades para leer el libro de Laura Esquivel en algo menos de 3 horas, pero es probable que su lectura del de Woolf se vea lentificada por la necesidad de subrayar algún pasaje, tomar notas o anotar alguna idea en un cuaderno. Naturalmente, estas cosas constituyen formas de habitar un libro y de ser habitados por él. Pero en la medida en que la rapidez de la lectura y su facilidad constituyen el criterio determinante para su valoración en este momento, son cosas vistas como muchos, como obstáculos que se han de eliminar en la carrera desenfrenada hacia la absorción del texto rápidamente, sin molestias y sin efectos posteriores, como si los textos fuesen algo parecido a un jarabe infantil. Uno de los problemas más evidentes de la relación entre literatura y tiempo y de las iniciativas destinadas a hacer atractiva la primera con el argumento de que leer toma poco tiempo es que, naturalmente, leer toma bastante tiempo. Además, como recuerda el ensayista mexicano Gabriel Zaid, para una persona que gane el salario mínimo de los Estados Unidos, 2 horas dedicadas a leer una novela de $10 valen tanto como el libro. Si gana 10 o 100 veces más,
su tiempo vale 10 o 100 veces más que el libro que va a leer. Si agregamos el libro adquirido por $10, requiere más de 2 horas de lectura, el lector ya está leyendo directamente a pérdida. La multiplicación exponencial de la producción de libros no está justificada por el aumento continuado de la demanda. A pesar de ello, en realidad, por esa razón, las editoriales no dejan de incrementar la cantidad de títulos que publican anualmente. Lo que los editores han estado haciendo desde el comienzo de la crisis económica de 2008 es básicamente producir más títulos para vender la misma cantidad de ejemplares. Y el problema, o uno de ellos, es que ese aumento de la oferta de títulos no solo no genera un incremento de la demanda, sino que de hecho la obstaculiza o inhibe. En la medida en que disminuye el tiempo de exposición en librerías, el lector no se entera de la existencia de estos libros y los libros no participan de la conversación que constituye su finalidad última y la razón por la que deberían haber sido publicados. Said constata, cito, muy pocos de estos libros se reeditan, menos aún se traducen. La multiplicación de los libros y la recurrencia a ciertos eslóganes los devalúan y contribuyen a la pérdida del atractivo de la así llamada galaxia Gutenberg. Más que en lo que se publica, que no es peor que lo que se publicaba en otras épocas, aunque posiblemente tampoco mejor, es en el aumento de la oferta literaria donde se debe buscar el origen de la depreciación de la demanda de libros. Como si los lectores, hartos de las promesas incumplidas del negocio editorial, hubiesen o hubiésemos perdido todo interés en una lectura de libros que no puede ser acelerada, que es concebida como un obstáculo en la dirección hacia algo, el ser culto, el estar al día, el saber, objetivos todos ellos que en realidad ya no entusiasman a nadie. Said afirma, la productividad moderna reduce el costo de la reproducción mecánica y aumenta el costo de la reproducción socrática. Con esto quiere decir que la multiplicación de los libros no supone un incremento de los usos sociales de la literatura. Por el contrario, y pese al aparente incremento de la actividad lectora que propició el confinamiento y el tiempo detenido de la pandemia, la literatura es vista como algo inútil y por consiguiente no debe sorprender que su facturación, sobre todo la facturación de la literatura de lo que se llama ficción literaria, disminuya de año en año. Si se la concibe como una actividad destinada únicamente a la adquisición de un cierto saber o como algo que se hace para pasar el rato, la literatura pierde ante otras formas de entretenimiento. Por ejemplo, las muy populares plataformas de entretenimiento audiovisual de nuestros días. En su competencia con material escrito de rotación y lectura considerablemente más veloces, como el de los periódicos y portales de noticias online o en línea y ciertas redes sociales, la literatura también pierde. Las así llamadas nuevas tecnologías aumentan en tan gran medida el número de textos y la cantidad de información de los que disponemos que nuestra capacidad de formarnos una opinión crítica acerca de ellos disminuye a mínimos. Esto se debe por una parte al hecho de que la fragmentación de los contenidos en pequeñas unidades, un par de versos, un fragmento de imagen, una frase subrayada en un libro, un vídeo de escasos segundos, un meme, esa fragmentación nos impide establecer un criterio de valoración, algo que por lo general depende de un contexto del que en el consumo de información a través de Internet carecemos. Por otra parte, la urgencia por acceder a nuevas informaciones y a más textos que se nos impone bajo la forma del scroll en redes sociales, la lógica asociativa del algoritmo y el enlazamiento potencialmente infinito de las páginas web, nos resta el tiempo necesario para la reflexión. Por último,
el contenido únicamente despliega su potencial en el momento en que lo compartimos, adhiriendo al hacerlo a una lógica de acuerdo con la cual el modo en que éste se da, en el modo en que éste da cuenta de sus condiciones sociales de producción, manifiesta cierta maestría, produce sentido, se articula de algún modo con la tradición o se constituye en experiencia, carece de importancia en relación con la forma en que conectamos con ese contenido. Es decir, la literatura pierde ante la respuesta emocional que algunos contenidos nos producen y que es en realidad su fondo y su único sentido. Esta disponibilidad absoluta de la información y de los textos en Internet no solo es contraria a las leyes pulsionales de acuerdo con las cuales solo otorgamos valor a aquello que, de lo que no disponemos y nos cuesta obtener. También supone cambios en el modo en que son concebidos la propiedad de los textos, la unidad de la obra y su autoría, términos todos que parecen haber perdido ya buena parte de su utilidad. De acuerdo con cierta opinión no poco extendida, lo único que la literatura no habría perdido todavía es su supuesto potencial de hacer daño. En los últimos meses, los partidarios de la así llamada cultura de la cancelación y cientos de entusiastas del relato conspirativo parecen haberse puesto de acuerdo en torno a una versión escasamente original, pero novedosa en su metodología, de los vínculos entre literatura y moral. Mientras decenas de padres norteamericanos exigen a las autoridades del colegio de sus hijos la retirada de libros como 1984 de George Orwell, y Maus, la extraordinaria novela gráfica de Arthur Spiegelman sobre la experiencia de su padre en el campo de concentración, los empleados de la editorial Hachette se retiran de sus puestos de trabajo como medida de protesta por la adquisición por parte de esta editorial de los derechos de la autobiografía de Woody Allen, que finalmente es publicada por otra editorial. Una joven autora de raza negra exige que su traductora al español también lo sea. Los libros de J.K. Rowling, perdón, son quemados por fundamentalistas religiosos en Tennessee por ser satánicos, entre comillas, y cancelados al mismo tiempo por otros a raíz de comentarios supuestamente transfóbicos de su autora. El filme Lo que el viento se llevó es eliminado de la plataforma, de la versión norteamericana, la plataforma HBO, por tratarse supuestamente de una glorificación de la esclavitud. Una tuitera española se fotografía en el Museo del Prado con carteles que dicen ni putas ni santas frente a la Cleopatra de Guido Reni y a la reina Mariana de Austria de Carreño de Miranda, dos pinturas que, por cierto, no representan ni una cosa ni la otra. El Rijksmuseum de Ámsterdam cambia el título de la joven negra de Simone Marie por joven con abanico, como si de esa manera la obra no hablase o hablase menos de su carácter profundamente etnocéntrico. Los intérpretes cancelados son eliminados digitalmente de los filmes en los que actúan. Una librería retira los ejemplares de Carmen Mola tras descubrir que este era el seudónimo de tres autores masculinos. Y una universidad italiana cancela un curso destinado a estudiar la obra de Fiódor Dostoyevski porque teme que el hecho de que el autor haya sido ruso puede verse como un apoyo a la invasión de Ucrania. El moralismo regresa a las artes, también a la literatura, con su rostro más crispado y vociferante, y los creadores desplazan su atención de la práctica artística a la puesta en escena de su persona en las redes sociales y evitan abordar asuntos verdaderamente espinosos para no ser linchados virtualmente en esas plataformas. El resultado de todo esto es una visión de acuerdo con la cual la literatura carece de toda relevancia, excepto que contravenga las ideas morales de alguien, caso en el cual su relevancia y su peligrosidad son absolutas y demandan un rechazo instantáneo y explícito, la retirada de ejemplares y su destrucción inmediata. Ni siquiera los medios de comunicación serios escapan a esta tendencia, por lo que no debería sorprendernos que en febrero de 2022,
y en relación con un crimen de actualidad, el diario español El Mundo destacara en un artículo que, cito, el joven parricida de Elche habría leído La edad de la ira, una novela en la que un joven mata a su familia y que forma parte del programa educativo de su instituto. Vivimos tiempos no particularmente buenos, pero tampoco mejorables. Inmersos como estamos en el régimen de velocidad absoluta del que habla el filósofo francés Paul Virilliot, en los últimos años hemos visto cómo la comida rápida y la precocinada disminuían el tiempo dedicado a la alimentación. El fax agilizaba los intercambios postales y el correo electrónico los volvía instantáneos. Las redes sociales y las alertas de Google hacían parecer redundante el periódico. La venta electrónica volvía innecesario salir de compras y las aplicaciones de emparejamiento online reducían considerablemente el tiempo de búsqueda de pareja. Un estudio de la Universidad de California demostraba recientemente que, en palabras del neurobiólogo Peter Weibrow, el ordenador actúa como cocaína electrónica. Al tiempo que acelera nuestros hábitos de comunicación y consumo, ejerce sobre nosotros una especie de condicionamiento implícito cuyos resultados son una dependencia cada vez mayor de ella. La adopción de un estilo epigramático en nuestros intercambios por escrito dentro y fuera de la virtualidad, un aceleramiento de la circulación de noticias y rumores que impide cualquier atisbo de control por parte de la prensa y por consiguiente facilita la manipulación política del sujeto, una presencia tan consistente en la red que determina que el propio sujeto perciba su historia personal y la época en la que vive como una sucesión de acontecimientos aislados, presididos por la lógica asociativa del enlace, pero no por su potencialidad de contribuir a un relato coherente y unificado. En una época que prefiere flexibilidad y capacidad de reacción a constancia y análisis, todos estamos literalmente histéricos. Que nos hayamos convertido en el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, que llega tarde a todos los sitios, supone haber hecho nuestros también el envejecimiento, la falta de audacia, el desinterés y la inconstancia que lo caracterizan en oposición a la protagonista del libro de Lewis Carroll. Pero también significa que en la imitación de Alicia en particular y en la literatura en general hay una posible solución al problema de la exigencia de más antes, para más personas, más rápido, que caracteriza nuestra época. En oposición a la demanda de que nuestras prácticas y nuestros intercambios sean más y más veloces, la literatura constituye una práctica lo suficientemente lenta como para constituir un refugio o una forma de resistencia ante el imperativo de ir más y más rápidamente. De todo el libro se deriva una coherencia que puede servir como modelo para la rehabilitación de un retrato congruente de nosotros mismos y de nuestros vínculos con los demás. En cada uno de los grandes libros de la tradición, cuyo tema es casi de forma excluyente el tiempo, por ejemplo, el Tristram Shandy de Lawrence Stern, el Orlando de Virginia Woolf, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, Ficciones de Jorge Luis Borges, etc. En todos estos libros digo, subyace la promesa de una liberación del temor de que la proverbial flecha del tiempo esté apuntando en una sola dirección, básicamente hacia nosotros. Para ello, sin embargo, es necesario desarticular una serie de pares antitéticos, como el que vincula literatura o lectura y utilidad, y el que exige una reducción del tiempo de la primera en nombre de un aumento de la segunda. Al menos en lo que hace a la literatura, lo que nos ha conducido a la situación actual es su utilidad relativa y los intereses económicos que se articulan sobre ella, y no solo comprenden a editores y a distribuidores, sino también a autores y lectores. Inmersos estos últimos en una economía de la atención de la que nunca se podrá decir lo suficiente. Por lo tanto, es posible que la solución se encuentre en una literatura que carezca deliberadamente de utilidad, que se resista a ser pensada como inversión, que desaliente la lectura apresurada, que esté en una relación conflictiva con el mercado, que no se adhiera a la visión cuantitativa
que cifra la importancia de ciertos libros en el número de ejemplares que venden, el número de reseñas que obtienen o el número de tweets, clics o comentarios que generan. Una literatura, digo, que se resista a su resumen en un eslogan publicitario, que se haga fuerte, por fin, en su condición de experiencia, que sea improductiva, que carezca de por qué y no tenga para qué, que se ubique en el tiempo, pero también fuera de él y que esté en su contra. Julian Gracq finaliza su extraordinario panfleto La literatura como bluff, definiendo la de su tiempo como una, cito, literatura de pedantes. Más de 70 años después de que formulase este diagnóstico, la pedantería de la que habló Gracq se manifiesta en al menos dos tipos de actitudes y prácticas que determinan la adscripción de los autores a dos grupos. El primero de ellos siente nostalgia de la autoridad y de la tradición y produce una literatura de ficción cuyo modelo es el de la novela realista decimonónica. De ella, los autores de este grupo han heredado la afición por la extensión narrativa y la linealidad. Unos personajes femeninos pasivos y sufrientes reducidos a la esfera doméstica y una visión del mundo de acuerdo con la cual las iniquidades y las desigualdades son resultado de un devenir histórico que por su propia dinámica progresista tendería a corregirse a sí mismo. El segundo de estos grupos, por su parte, tiene su horizonte estilístico en la imitación de las técnicas cinematográficas y televisivas y se articula en torno al enorme valor que el sistema literario otorga a todo aquello que irrumpe en él como novedad. Es fragmentaria y epigonal de cierta narrativa anglosajona y francesa de los últimos 20 años y abona la fantasía de que el consumo cultural y los medios económicos que se requieren para financiarlo están al alcance de todos. Aunque parezcan antagónicas, las prácticas y actitudes de ambos grupos guardan grandes semejanzas entre sí, entre las cuales la más importante es el uso exhaustivo de las nuevas tecnologías para su promoción. También y principalmente los emparenta su desinterés por el potencial crítico de la literatura. Que la noción de valor ha dejado de ser determinante en la incorporación de las obras al sistema literario y a menudo en su evaluación, se pone de manifiesto en el hecho de que tanto estos autores como sus críticos parecen haber olvidado dónde radica el valor en ellas, así como en la adopción acrítica de listas, recomendaciones y cánones producidos por algunos de los numerosos actores de la industria editorial. Quien lo desee puede utilizar la, en mi opinión, provocadora pero poco específica distinción que el ensayista y escritor argentino Damián Tabarovsky realiza en su texto Literatura de Izquierda y preguntarse si el tipo de literatura del que hablo aquí no conforma en realidad la literatura de derecha, entre comillas, propia de una vanguardia sin vanguardismo, sin visión histórica, sin reflexión acerca de sus condiciones materiales de producción y sin capacidad de generar conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Una literatura consensual que se debate entre el ejercicio de la nostalgia y la adaptación audiovisual, entre la pretendida superación del trauma individual y a veces del colectivo y su deseo de agradar a las instancias económicas y políticas que son el origen de ese trauma, entre el atractivo comercial del escándalo y el de la fabricación de sensibilidades de fácil digestión, entre la celebración de la literatura como algo susceptible de, entre comillas, mejorar la vida de las personas y la convicción tácita de que ya no tiene sentido crear, producir una literatura que no refleje la vida personal de su autor o autora. Una literatura que, a diferencia de la que la precedió, no acepta su condición minoritaria y aspira de manera indisimulada a la popularidad que mide en libros vendidos, número de amigos en redes sociales, clics y comentarios. El problema aquí es el de las relaciones entre literatura y mercado y en las concepciones y prácticas que emergen de la confluencia de ambos bajo el signo de la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez, y los nuevos roles que los escritores asumen en el marco de la pérdida de prestigio social de la literatura. Esta pérdida de prestigio no parece tan vinculada a la emergencia de otras formas de entretenimiento popular que en realidad no hacen sino ampliar el repertorio de las posibilidades literarias, sino a la internalización por parte de los escritores
de las reglas que presiden el mercado literario. La ficción solo aparentemente democrática de que un aumento del número de autores y autoras supondría un incremento de la diversidad de la literatura que leemos, y a la defección de la crítica literaria, que alguna vez supo, o al menos intentó, constituirse en una fuerza autónoma de las reglas del mercado. Ese mercado no es simplemente una industria, y tampoco ningún tipo de órgano de gobierno centralizado que otorga recompensas y castigos a obras y autores, sino un modo de producción de la realidad. Articula, moldea y otorga sentido a la percepción extendida de que existe algo parecido a un sistema literario. De hecho, al estar dejando la cuestión del valor en sus manos, hacemos que este modo de producción de la realidad sea el único que los lectores conocen. Parte de esto es, si no directamente su responsabilidad, al menos el resultado de la acción o de la inacción de quienes han, o debería decir, hemos recibido una formación para hablar de literatura con cierto criterio. La enorme cantidad de ámbitos en los que se habla de ella en la actualidad, revistas, publicaciones electrónicas, blogs personales, sitios web, redes sociales como Goodreads, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, no parece haber supuesto una mejora perceptible del nivel de la discusión, sino por el contrario, el entorpecimiento hasta la parálisis del intercambio de argumentos y de ideas y la sustitución de la crítica literaria por el ejercicio narcisista del gusto y la glosa periodística. La defección de la crítica no es nueva, sin embargo. Hace unos años, todavía en la universidad, al principio de lo que algunos llamarían quizás irónicamente mi carrera, comencé a reunir un poco al azar los mejores ejemplos de la peor crítica literaria con la que tropezaba. Cosas como, cito, la atención ejercida sobre la insuficiencia de la palabra o la contracción textual asociada a una imagen, el recursivo y exasperante artefacto verbal, una cierta inmersión del lector en la génesis poética, algo llamado la contestación de la imagen del mundo y del mundo en la imagen, en conflicto con, también cito, la búsqueda de elevación protectora de la réplica placentera y placentaria. Durante algunos meses traté de entender la expresión la sopa sonora sin conseguirlo, pese a que en ella, según cierto crítico, el sujeto palpitante del relato analizado se enfrentaba al sujeto gramatical impasible, transparente, vacío, para movilizarlo, a fantasmarlo, sic, diversificarlo, rebajarlo, devolverlo a la base somática, todo lo cual parecía estremecedor. Naturalmente yo no tenía ni idea de en qué consistía esa fantasmización, qué era una contracción textual y cómo la insuficiencia de la palabra se manifestaría precisamente en un texto escrito. Pero me decía por entonces, con cierta frecuencia, que tal vez sería útil para alguien, y en no menor medida para mí mismo, formar con todos estos ejemplos de deserción de la crítica literaria a una causa aparentemente perdida, la del diálogo razonado sobre los libros, un catálogo a medio camino entre la denuncia y la advertencia que pusiese orden en un mundo no muy distinto del actual. Un mundo en el que la reducción de los espacios en el que la prensa dedica a la crítica literaria y su sustitución por instancias que no se ciñen a criterios mínimos de calidad, así como la indecisión de algunos en cuanto a qué es y para qué sirve la crítica literaria, nos abocan a problemas no del todo menores en relación con el por qué leemos y qué. Søren Kierkegaard comparó la lectura de las reseñas de sus libros con el largo martirio de ser pisoteado hasta la muerte por los gansos. John Steinbeck aconsejaba ignorar a los críticos a no ser, cito, que los bastardos tengan el valor de alabarte sin freno. El compositor finlandés Jean Sibelius solía recordar que nunca se ha erigido una estatua en honor de ninguno de ellos, de ningún crítico. Una concepción agonal de la literatura y de los numerosos malentendidos y errores en la recepción de los libros más importantes, incluso por parte de lectores con talento, han creado la ilusión de que entre escritores y críticos se libra un combate sordo en el que unos y otros se disputan la autoridad sobre los textos.
Pero detrás de mi proyecto de catálogo razonado no había ninguna hostilidad hacia ningún crítico, sino un esfuerzo por averiguar por qué algunas cosas son de cierta manera y no de otra. Y también un intento de responder a la pregunta de si es posible otro tipo de crítica y en ese caso, ¿cuál? No era una pregunta fácil de responder por entonces y quizás lo sea aún menos en el presente, pero tal vez ahora sea más necesario contestarla que en aquella época. Y sin embargo, nadie es flaubertiano a tiempo completo, de manera que nunca terminé mi Beauvoir y Pécuchet de la crítica. Demasiados ejemplos, demasiado buenos para dejarlos fuera, demasiadas malas noticias para los lectores. Leonard Michaels escribió: los escritores mueren dos veces, primero sus cuerpos, luego su obra. Pero lo mismo producen libro tras libro como pavos reales desplegando sus colas, una maravillosa llamarada de color que pronto es arrastrada por el polvo. Nuevamente, ¿es posible otro tipo de crítica literaria? Una que nos ahorre algunas desilusiones y que contribuya a que la maravillosa llamarada de color de la que habla Michaels nos deslumbre por un instante, incluso aunque su destino y el nuestro sea el polvo. Una que cuestione los prejuicios del lector y la facilidad con que éste es manipulado por la industria editorial, que persiste en la producción apresurada de sentimentalismos fatuos y desechables. Una que trabaje contra la lectura ingenua de la ficción, emanación de hábitos adquiridos en la escuela. Una que proponga una objeción razonada a la idea de que el escritor debe escribir de lo que sabe o, peor aún, de lo que le pasó, que reduce la literatura a mal periodismo. Una que, como escribe Jesús García Cívico, no rebaje el nivel del texto, sino que suba el nivel del lector. Que no transija con las demandas de inmediatez y ubicuidad de una sociedad que se devora velozmente a sí misma. Que establezca una distinción básica y, sin embargo, cada vez menos habitual entre autor y narrador, entre el tema de los libros y lo que estos significan también en términos de forma y en tanto expresión de una determinada historia de las técnicas literarias. Que no se limita a dar cuenta de las intenciones que los autores afirman tener, sino que ponga esas intenciones a prueba en el análisis de los textos. Que se pregunte sobre qué dicen estos últimos de las ideas de autor, de comunidad y de individuo, de negocio editorial, de literatura y de valor que circulan en el presente. Que no limite su función a señalar la congruencia interna de ciertas obras, sino también y sobre todo su coherencia, si existe, con el sistema de valores de un país que, como observó recientemente Francesco Pecoraro, cito, es un país católico de centro-derecha, con periódicos en su mayoría católicos de centro-derecha y una oposición católica de centro-derecha, pero con una opinión pública de derecha-derecha. Una crítica literaria, como digo, que aspira a ocupar un lugar central en la discusión pública sobre los libros como potenciales repositorios de proyectos utópicos de vidas y sociedades otras, que ofrezca de alguna manera un dique de contención a los embates del pensamiento paranoico y las nuevas y viejas formas del totalitarismo, que en la medida de lo posible no se limite a exponer el gusto individual ni a cultivar las inevitables afinidades selectivas, pero tampoco se atrinchere en el insulto y en el epigrama ingenioso, aunque no especialmente inteligente, que coloque los textos en el mapa y que contribuya a que el de su lector sea más y más amplio, que trabaje por la conformación de un escenario literario inclusivo, no sexista, diverso, horizontal y vigoroso. No es fácil escribir sobre estas cuestiones sin parecer dogmático. Pero como escribió el joven crítico alemán Michael Hassin en 2015, cito, para escribir crítica se necesita fe, no en Dios, sino en la literatura. Los críticos tienen que creer que esta es buena no solo para ellos, sino también para los demás. Tienen que ser fundamentalistas, tienen que hacer proselitismo. No parece haber otra forma posible de salvación ante la instrumentalización de la crítica por parte de la industria y la reducción del potencial transformador y crítico de la literatura. De ello parecen depender nuestras vidas como lectores y las cada vez más frágiles democracias de nuestros países, cuya subsistencia está estrechamente relacionada,
con la capacidad de sus ciudadanos para comprender ciertas ideas expresadas a menudo por escrito, y también de forma crucial para ponerse en el lugar de los demás, como solemos hacer cuando leemos sobre las fortunas y las desventuras de los personajes de los libros. ¿A dónde nos conducen todos esos libros falsos, las fotografías de pilas de libros en Instagram, los fondos que simulan ser bibliotecas en Zoom, los clubes de lectura de famosos y otros fenómenos de lo que podríamos llamar una nueva pornografía del libro que tanto abunda en los últimos tiempos? Nos conducen a más libros de peor calidad, juzgados a menudo por lectores escasamente capacitados o indulgentes, que duran poco en librerías y en general son desestimados por un público que sigue consultando las muy dudosas listas de los más vendidos bajo el precepto erróneo de que algo es bueno si muchas personas lo han comprado antes. Nos conduce a una disminución de el número y la cuantía percibida por los trabajos alimenticios del escritor, que, como en el caso de los críticos, impide que éste se profesionalice, a un Estado que no parece creer necesario arbitrar en un negocio que no comprende y unas instituciones culturales personalistas y carentes de proyectos de relevancia. Nos conduce, en resumen, a una pérdida diaria de librerías y a unos autores escasamente interesados en comprender la naturaleza del negocio del que participan. Noel Coward, el dramaturgo estadounidense, sostuvo que los críticos nunca le molestaban, excepto cuando tenían razón. Pero eso, decía, no ocurre muy a menudo. Y Friedrich Nicolai recuerda del crítico alemán Marcel Reich Ranicki en Sobre la crítica literaria, afirmaba que uno se ve obligado a dudar de si su exceso de indulgencia, la indulgencia de los críticos, es fruto de la parcialidad o producto de la ignorancia. Pero es posible que ambas cosas sean la misma cosa y que en cualquier caso, salvo excepciones tan escasas como valiosas por su escasez, el resultado de todo esto sea el mismo. La visión de lo literario como un ámbito en cierto modo superior y separado de otras prácticas artísticas, tanto como de la cotidianidad de las personas. La ilusión de la superioridad moral de los autores, la adhesión incondicional de estos a las estrategias de mercadotecnia de ciertas editoriales, la aceleración, la inflación de lo nuevo y su integración forzada en lo viejo. Y sin embargo, y nuevamente pese a todo esto, algunos escritores, entre los que me incluyo, leemos con frecuencia lo que se escribe acerca de nuestros libros y los libros de otros. Y no siempre lo hacemos en espera del elogio irrestricto del que hablaba John Steinbeck, sino con la expectativa de que nuestra obra, y en particular los rincones más oscuros de la misma, los que a menudo solo somos conscientes a medias o ignoramos por completo, nos sean devueltos iluminados y enriquecidos por la lucidez de la mirada del crítico que no ha desistido aún de hacer su trabajo. Digámoslo finalmente, la crítica literaria es un acto de amor, si no por el libro criticado, sí por una idea de lo que ese libro podría haber sido y lo que su incorporación al repertorio literario exige de él, de su autor y de sus lectores. Y en ese sentido constituye un servicio que el crítico presta al autor, una forma de colaboración sin la cual el mundo, pero también la obra literaria, serían más pobres. Decenas de carreras literarias interrumpidas por un exceso de entusiasmo por parte de algún crítico, es un fenómeno especialmente visible en el panorama contemporáneo en español, reflejan esto, la laxitud que abruma a los escritores cuando superan las primeras reticencias y comienzan a redactar sus cenotafios un libro a la vez. En un ensayo publicado por la revista argentina Otra Parte en septiembre de 2019, el investigador argentino Leandro Donoso escribió que, cito, la crítica tiene que ser algo más que informar y emitir juicios. Un texto puede ser, con todas las comillas y salvedades del caso, una forma de trabajo a medio camino entre el periodismo y la literatura, pero con el peso propio, con algo que aportar en un sentido comparable a lo que puede ofrecer una obra nueva. Fin de la cita. Una, en palabras de Donoso, herramienta de construcción artística y social que trabaje contra el bluff, que es una buena parte de lo que en la actualidad llamamos literatura.
En otras palabras, se trata de devolver a los libros y al tipo de pensamiento crítico que los mejores de ellos propician su lugar como objeto último de la literatura. La crítica literaria tiene aún la oportunidad de convertirse en el caballo de Troya que es introducido tras los muros del mercado y la política para ofrecer una resistencia consistente al monopolio del lenguaje por parte de ambas esferas. La oportunidad de ser una fabulosa caja de herramientas para hacer cosas con los textos que nos permitan recuperar la soberanía sobre nosotros y las comunidades que conformamos, de resistir las formas más insistentes de la manipulación de nuestras ideas, de recordarnos, por fin, las enormes posibilidades que aún subyacen al viejo vínculo entre las palabras y el mundo. Quizá esa literatura se parezca a lo que Damián Tabarovsky llama una literatura antijerárquica, es decir, una marginal en relación con el sistema literario, subalterna en la escala social y subversiva por, cito, el riesgo social que conlleva. Una literatura sin jerarquías que solo parece posible a condición de responder a la pregunta de cómo pueden los libros constituirse en mercancía editorial y al mismo tiempo no volverse propiedad del mercado ni internalizar sus reglas. Quienes respondan a esta pregunta de forma satisfactoria habrán dado un paso enorme en dirección a la conformación de una literatura cuyo valor no esté determinado por sus argumentos de venta ni por las simpatías o antipatías que suscite su autor o autora, sino que deje en suspenso y ponga en cuestión el problema del valor de los textos. Una literatura insurreccional en la línea de los colectivos que en los últimos tiempos han puesto en cuestión la connivencia de y la profunda identificación entre el Estado y el mercado. Una literatura que rompa el pacto con el lector, que es la deriva en el ámbito literario del pacto económico y social de representación política de los ciudadanos por parte del Estado, que nos ha conducido a las situaciones absurdas y contradictorias de los últimos años. Que no asuma una actitud purista en torno al mercado, cosa que por otra parte no es mi intención aquí, sino que reivindique el gesto de producir textos como forma de intervenir en los asuntos públicos y acepte el hecho de que el tiempo requerido para la circulación y la discusión de nuevas ideas no es el mismo que el de la circulación de electrodomésticos y ropa de moda. Que asuma que el mercado es el medio, pero nunca puede ser el fin último de la literatura. Que, como plantea Eric Schillow en su libro La literatura aumentada, no solo se haga con los medios de producción, sino que además rechace la lógica propia del sistema económico constituido en torno a la propiedad de esos medios. Que resista a la transformación del proceso de lectura en acumulación de hábitos de consumo, a la visión del lector como cliente y a la de las editoriales como proveedoras de contenidos cuyo valor esté determinado por su consumo. Una literatura que no justifique la transformación del escritor en objeto de consumo con la afirmación cínica de que todos lo hacen, ya que naturalmente no todos lo hacen, o no lo hacen de la misma forma, y esto es algo que nunca se debería olvidar, ni asuma las demandas de aceleración, inmediatez y ubicuidad que operan sobre la totalidad del sistema económico y nos conducen al desastre medioambiental y humano. Que conforme comunidades lectoras que, independientemente de su extensión, y como proponía Gabriel Zaid, estén abiertas a y den cuenta a una escala reducida verdaderamente humana, de los debates que tienen lugar fuera de esa comunidad, que se articule en su relación con la tradición literaria, la transforme y la trascienda, que resista la demanda de linealidad y claridad que pesa sobre cierta literatura mediante procedimientos como, por ejemplo, el tipo de nota a pie de página que emborrona las jerarquías que se establecen en el texto entre centro y periferia, argumentación y excurso, continuidad e interrupción, producción y excedente, autoridades, etc. Que aspire a erigirse en una contralectura, el término es de Francesco Pecoraro, un ejercicio de resistencia ante una realidad descorazonadora, también la literaria. Que no olvide que el poeta lo que el poeta estadounidense E.E. Cummings definió como la tarea de la literatura, la de no ser nadie salvo tú mismo en un mundo que está haciendo lo mejor que puede noche y día
para convertirte en otra persona. Que de esa forma se convierta en la clase de literatura de la que no sabemos nada aún y por esa razón nos resulta especialmente fascinante. Si les digo a ustedes, no piensen en un conejo blanco, no podrán evitar pensar en uno. La fuerza en absoluto despreciable del lenguaje no se ha agotado todavía. Y la literatura en la que pienso aquí es una que se articula y se hace fuerte en esa fuerza y en su condición de acto de puro lenguaje salvífico. En la cuneta del desinterés social en la que yacen actualmente la literatura, su enseñanza y su crítica, y también quienes la leemos y en parte la escribimos, al menos tenemos una razón para ser optimistas, y con esta razón quisiera concluir. Ya sabemos qué dirección haríamos bien en no seguir. Parafraseando a Joseph Roth, no se trata de prolongar la vida de la literatura, sino evitar su muerte inminente, la muerte de una cultura intelectual y políticamente viva y de una cultura vigorosa y transformadora. Quiero creer que todavía estamos a tiempo de rectificar nuestros itinerarios y que otro tipo de crítica literaria, otro tipo de literatura, otro tipo de sociedad son posibles si nos lo proponemos. Muchas gracias.